21 in the afternoon. Half of Estes is being either mandatory evacuation or voluntary. No, just people are up. Saudel avanza hacia las costas de la provincia de Hainan, al sur de China. El temporal tropical atravesó el miércoles el mar de meridional de China. Las autoridades meteorológicas del país prevén que la tormenta golpee Hainan la semana que viene, por lo que los responsables locales han emitido ya un aviso por inundaciones y han solicitado a los barcos que regresen inmediatamente a puerto. Saudel es el 17º tifón que sacude China este año, mientras regiones del norte del país se preparan para afrontar una ola de frío que permanecerá al menos las próximas 48 horas. Se espera que las temperaturas desciendan hasta los 10 grados. En este lugar estuvo alguna vez la Laguna Jucutuma, en la periferia de San Pedro Sula, capital industrial de Honduras. Sus 400 hectáreas ahora se encuentran secas debido a la mano del ser humano, sumada al cambio climático que desde hace 3 años castiga el norte del país con una severa falta de lluvias. Aquí tal vez unas 200, 300 personas vivían el pescado de todas estas aldeas cercanas. La laguna hermana de Ticamaya, de 317 hectáreas, corrió el mismo destino, al igual que el Carmen, otro embalse vecino, generando un desastre ecológico. Oh, y ahí está la gente. Bueno, yo estoy picando leña, la gente ahí anda haciendo días, ahí salteados, de ahí entra el albañil y toda papada. Otro factor fue un bloqueo del agua que baja de las montañas y de los ríos Chotepeque y Blanquito. Nos metemos con el caso de Israel, está con nosotros Gabriel, Gabriel Bentasgal, está directamente desde Jerusalén, con el tema de esta delegación de Emiratos Árabes que declararon como titular, recordaremos este día, como glorioso para la paz. ¿Cómo andás, Gaby? Leo Montero te saluda, un gusto. ¿Qué tal, Leo? ¿Todo bien? Bien, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo lo definirías vos? Mira, es un enorme avance hacia la paz y no se va a quedar ahí, porque la primicia de alguna manera es que no es el último país. En los últimos días hemos visto un acuerdo de paz con Emiratos Árabes Unidos, también con Bahrein, y los próximos pueden ser Sudán, Kuwait, Omán, y la guinda de la torta sería que se firme un acuerdo de paz con Arabia Saudita. ¿Hay algún temor por parte de Palestina que no ha querido firmar esto, en lo que, digamos, algún temor en la zona por esta situación? Sí, el principal temor viene de dos lados, o de tres. De Turquía, que no quiere que haya una pacificación de este modo, después si quieres te explico por qué, de los palestinos, porque los palestinos esencialmente lo que ocurría era que tenían un derecho a veto de alguna manera. No permitían que ningún país árabe firme un acuerdo de paz con Israel hasta que no firmen ellos antes de acuerdo a sus condiciones. Y el tercero, que está muy enojado, es Irán, por supuesto. Bien, contame el porqué del primero. A ver, para eso voy a hacer algo dificultoso y te lo voy a explicar en idioma Instagram. Calculame un minuto. Sí, dale, aire. Hoy Medio Oriente tiene 4 fuerzas políticas diferentes. La primera, los chiitas. Los chiitas son los que creen que la religión tiene que estar gobernada por la familia de Mahoma. Y en este caso son chiitas, Irán, Irak, Siria y el Líbano. El Líbano tiene un grupo terrorista chiita llamado Hezbollah que atentó también en Sudamérica. Claro. Primer equipo, ¿está bien? ¿Está claro? Clarísimo. Segundo equipo. No son países el segundo equipo, son grupos radicales islámicos que quieren imponer la sharia, la ley ortodoxa islámica, mañana por la fuerza. Estos son ISIS, Al-Qaeda, Jabhat al-Nusra, Hamas. Por ejemplo, el profesor de escuela degollado hace 2 días es un ejemplo de eso. Segundo equipo, ¿estamos bien? Tercer equipo, son los países que quieren imponer la ley ortodoxa islámica, pero por pasos.
O sea, no quieren por la fuerza inmediata, quieren lo que se llaman los hermanos musulmanes, crearlo a través de educación y después imponer la ley ortodoxa islámica muy conservadora. Ellos son Qatar y Turquía. Ten en cuenta, Qatar, un país multimillonario que ha comprado un mundial, ¿está bien? Y que incluso publicita en equipos de fútbol de Argentina y que publicitó en mi equipo de fútbol, el Barça, poniendo líneas aéreas de Qatar. Es un país que es considerado muy radical. Ese es el tercer equipo. Ahora, ¿quién es el cuarto equipo? Todos los países que tienen miedo de los chiitas y de los radicales islámicos. Esos son los países sunitas que han firmado paz con Israel o que van a firmar paz con Israel. Bien. Gaby, excelente informe, como siempre. Modo Instagram, me encanta. ¿Te maté? Sí, no, no. ¿Te maté, no, los cuatro equipos? No, me encanta. Cuando arrancaste con los chiitas y todo, ya me acordé lo que pasaba en el Líbano con todo, que porque habíamos estado hablando con esta chica que es corresponsal de guerra de toda esta situación. Pero viene a colación y lo explicaste perfecto. La última, no te molesto más, para volver al principio. Se ve, como lo dijiste entonces, como un proceso muy exitoso, alentador y pacífico para los tiempos que corren y la relación entre ambos, ¿no? Leo, va para mejor esto, va para mejor, porque ten en cuenta que se están dando varias cosas positivas en el Medio Oriente. Lo primero, Irán se ha expandido mucho y busca incluso armas nucleares, y eso mete mucho miedo a países que buscan que alguien los proteja, y el ejército más fuerte de la región, tú sabes cuál es. Eso es lo primero. Y lo segundo, más importante, el petróleo deja de ser lo que era. Claro. Deja de ser un país que tiene $150 el barril, puede comprar a todo el mundo y puede expandir incluso su fanatismo. Cuando tú no tienes petróleo, tienes que buscar aliados que te puedan ayudar. Y cuando ves que Emiratos Árabes Unidos tiene, escucha bien, $180 mil millones por año de ganancias, pero no tiene fuera de petróleo otra cosa, tiene que aliarse con una potencia de tecnología, de agricultura y de agua. O sea que va para bien, ¿eh? Me vas a seguir entrevistando con futuros pactos de paz, acordate. Te voy a seguir entrevistando seguro. Además, lo del petróleo es un tema aparte, porque el petróleo no va más, se está acabando, no va más en la historia, se está acabando, se tiene que acabar, se nos cae el mundo si seguimos con los restos fósiles de petróleo. Todo va para la energía eólica, el agua, biodiesel, etcétera, etcétera, y por ahí vamos. Otro día la seguimos, Gaby, sos un fenómeno. Muchísimas gracias por estar hasta tarde desde Israel. Muy amable. Un abrazo, Leo. מכריזים היום על עוד פריצת דרך דרמטית לשלום, עוד מדינה ערבית שמצטרפת למעגל השלום, והפעם נורמליזציה בין ישראל לסודן. איזה מהפך אדיר. בחרטום בירת סודן אומצו ב-1967 שלושת הלווים של הליגה הערבית. לא לשלום עם ישראל, לא להכרה בישראל, ולא למסע ומתן עם ישראל. ואילו היום חרטום אומרת כן לשלום עם ישראל, כן להכרה בישראל, וכן לנורמליזציה עם ישראל. זהו עידן חדש, עידן של שלום אמיתי, שלום שהולך ומתרחב עם מדינות ערביות נוספות, שלוש מהן בשבועות האחרונים. בקרוב ייפגשו משלחות של סודן וישראל כדי לדון על שיתופי פעולה בתחומים רבים, ביניהם חקלאות, מסחר ועוד תחומים חשובים לאזרחינו. שמי סודן פתוחים היום בישראל, וזה מאפשר טיסות ישירות וקצרות יותר בין ישראל לאפריקה ולדרום אמריקה. אני מודה ליושב ראש מועצת הריבונות של סודן, עבד אל פתח אל בורחן, ולראש ממשלת סודן, עבדאללה חמדוק, ואני מבקש להודות שוב לנשיא טראמפ ולצוותו על חלקם במהלך ההיסטורי החשוב הזה. אנחנו מרחיבים את מעגל השלום. איזו התרגשות, וכן ירבו. שבת שלום.